Bueno, amigos, bienvenidos un día más a una partida con Cassio Top. Voy contra Vayne, con Phantasmal y con Press de Attack. Me interesa también pillar el nivel 2 antes que ella. Vale, esa es bastante buena. Lo ha hecho bastante bien. Me mata aquí, de hecho. No, la mato yo. No es mala, tengo que tener cuidado. Le di. Tengo que tener cuidado porque la tía no es mala. En vez de huir, me está peleando cada tradeo. Y eso puede ser un problema, porque en el momento que yo falle una Q, por mucha ventaja que le esté sacando ahora, siempre me mata a ella, ¿eh? Tengo que jugárselo con un poquito más de respeto. Estoy jugando muy a lo loco, muy a perseguirla por aquí por los setos, eso es un fallo, ¿eh? Si yo lo juego hacia atrás no me va a matar, el problema es que estoy jugando a querer matarla sí o sí. Y tengo que guardarme más la cura, estoy tirando muy al aire y se está esperando ella para dodgearla. Vale, es un nivel 6, tiene que tener cuidado ella. Vale. ¿La mato? Aún así, con toda la ventaja que le saco ahora, tengo que tener mucho cuidado, ¿eh? Lo sigo diciendo. No sé por qué el G está haciendo aquí proxy farm, pero ¿por qué está troleando tanto, tío? ¿Qué me toca? ¿Reportarte? Me toca reportarte, ¿no? Vale, hacemos así. Sacrificio intencionado, actitud negativa, enviar. No tiene flash. Lo he dicho, fallé una Q, muero. Lo he dicho. ¿Sabéis qué me pasa en la cabeza? Que la tengo fatal, la tengo reventada. Digo una cosa y hago la contraria. Siempre, tío, siempre. No tiene sentido lo que acabo de hacer ahí. No tiene ningún puto sentido. Pero ¿sabéis por qué? Y esto lo digo en cada partida que me pasa esto. Cuando veo que uno de mi equipo trolea, aunque sea un troleo mínimo, yo automáticamente pierdo la cabeza ya. Y es una cosa que tengo que aprender a controlar porque si no se me dan muchísimas partidas. De verdad, no sabéis cuántas partidas se me dan por esto. Líneas que tengo ganadas y que tengo que calmarme y empiezo sencillamente a forzar situaciones porque pienso que o las fuerzo o la partida se me va por otro lado porque están troleando. Buen flash, supongo. Lo que pasa es que ahora te mueres tú. Mecánicamente no juega mal. Ahora, toma de decisiones. Bueno, pues un poquito cuestionable, ¿no? Porque quedarse ahí sin flash y sin ulti es bastante absurdo. Quizá... Sí, voy a pillarme esto. No era la idea, pero me va a venir bien contra Vayne. No sé por qué están intentando divearme aquí cuando saben que tengo todo.
pero me sale bien. Fallé. Me podría haber ido a por el Bran, pero si voy a por el Bran, esta tía me mata luego. He intentado matarla a ella, luego a este, pero fallé todo. Lo que no sé es cómo Bran, troleando tanto como lo ha hecho. Bueno, claro. Iba a decir, ¿cómo tiene más minion que este? Pues evidentemente porque está troleando, pero este está troleando más. Nada, le está explicando cómo se juega de una manera impresionante, tú. Demasiado, demasiado. Este pobre está perdidísimo. Y sí o sí tengo que seguir haciendo eso. En el momento en el que yo haga focus al Bran, Vayne me mata. Y no me interesa, llevarme uno por uno ahí no me interesa. Si me lleva a los dos bien, si me muero, pues mala suerte. Ahora G debería ser capaz de farmearse a Bran, porque está sin flash y eres un G. Pero claro, este jugador en concreto no creo que sea capaz, la verdad. De hecho, viene a medio, no sé a qué exactamente, a morir. Bueno, pues nada. Otra kill para Yasuo. Casi. Eso ha sonado a script. Un poquito script, ¿no? Parecía eso. A ver, deberías intentar. Claro, deberías intentar con un asesino matar un AEC que está en tu cara. Joder, con todo. Yo de verdad que hay cosas que no me explico. Honestamente, ¿eh? Si yo soy un asesino y veo a un ADC al que le saco dos niveles y tengo prender y flash, os aseguro que lo primero que hago es tirarme a por él, sin pensar absolutamente nada. Si lo estoy haciendo con Vayne y no soy un asesino, imagínate con esta tía. Pero claro, este tío pues no. Este tío juega, no, que no me mate, que no me mate. Bueno, pues así. Obviamente no hacemos nada, compañero. Están todos en medio, paso de ir. Esta partida la he perdido ya. Sé que es una actitud de mierda pensar que está perdida, pero honestamente, veo cómo juega este, estamos 3 contra 5. Y 3 contra 5, da igual que tú vayas bien, que vayas mal, da igual. No vas a ganar la partida. Y menos con este campeón. Con esto, o el equipo lo juega bien, o tú olvídate. A mí no me interesa ganar o perder los LP. Lo que no quiero es perder el tiempo. Ya está, perfecto. Terminan, se acabó. Ya está, perfecto. 19 minutos de partida. Pero iban a ser 30 seguramente. Y no me interesa. Los LP ya están fuera. Lo que no quiero es perder encima 15 minutos más.